¿Cuán irónico e incomprensible resulta para algunos que si bien en el año 2020 teníamos una especie de coalición Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo contra el PLD, hoy tenemos un escenario inverso? El partido en el gobierno, aliado hasta cierto punto con Danilo Medina, contra Leonel Fernández. Y quiero tomarlo ahí porque hay un aspecto que no se tocó en aquel entonces y que es vital en el tiempo presente. Cuando Leonel y Luis Abinader hacen su, digamos, su componenda política por allá, por el 2020, justo después del tema aquel del algoritmo, desde luego no faltaron, digamos, las propuestas de cara a que elementos del partido de Leonel pasaran a formar parte del gobierno. A lo que Leonel, de manera, digamos, diplomática, pero de una sola pieza, dijo no. Y aquí usted tiene que preguntarse por qué Leonel Fernández dijo no. Yo no sé si una persona esté pensando, digamos, entrar en la política, pero explicar la respuesta de Leonel Fernández les ayudará a entender cómo funciona la política. ¿Por qué Leonel quería mantener a su partido fuera del poder a pesar de ser una pieza clave para que Luis Abinader llegara al Palacio Nacional? Y aquí vamos a decir elemental, mi querido Watson. Tener a cercanos, tener a gente de su partido ocupando cargos en el gobierno era una especie de caramelito envenenado. Porque Leonel sabe perfectamente que una vez usted prueba las mieles del poder, es muy difícil no querer, digamos, o no pretender seguir probándola. Y si usted pasa a ocupar gobierno y le coge el gusto al asunto, pues usted va a querer seguir, digamos, en sintonía con aquel que le ha dado esa oportunidad. Y en este caso no es Leonel, sino Luis Abinader. Leonel mantuvo a su partido fuera del poder y rehusó las propuestas de cargos porque él sabía que a un partido naciente que necesita recurso humano, lo último que le conviene, lo último que le va bien es permitir que el partido en el gobierno le dé cargos a los pocos representantes que están en ese partido en formación. En síntesis, Leonel sabía de manera plena que aceptar eso era correr el muy alto riesgo de perder en el camino a parte de las personas que se fueron con él a la Fuerza del Pueblo. Pero en esa misma línea, si fue estratégico decir no, para Luis Abinader fue estratégico proponer. Porque, díganme ustedes, estoy recién llegado al gobierno. Este es el momento más oportuno para yo repartir cargos con mis aliados, pero de repente a mí no me interesa que Leonel Fernández crezca. ¿Qué mejor manera de yo garantizar que ese partido se va a quedar diezmado que no sea precisamente que ofrecerle cargos a personas que estén en el entorno para yo cooptarlos? Fue un juego de doble vía. Por eso Leonel dijo no y por eso Luis Abinader le ofreció. Ahora, hay un elemento que se le escapó, por lo menos a Leonel Fernández, de las manos, aunque imagino que él lo sabe. Hay gente muy cercana a él en la Fuerza del Pueblo que está haciendo negocios millonarios con el Estado a través de nombramientos de familiares que no necesariamente pasan por PRMistas, pero nombramientos de, y que esa gente ha capitalizado. Eso a su vez trajo en su momento descontento en la Fuerza del Pueblo. Porque Leonel, cuando llegó el momento de ofrecer cosas, dijo no. Y mandó la raya de que nadie en la Fuerza del Pueblo
le cogiera cargos al gobierno. Pero bajó esa raya precisamente por lo que expliqué hace unos minutos. Y además, si 10 le cogen cargo, él sabe perfectamente que eso va a suscitar que otros quieran. En pocas palabras, traería el desorden y la desunión a un partido que necesita todo lo contrario. Pero cuando se supo que fulano de tal, que comparte, que despacha con Leonel Fernández, tiene una sobrina, por ejemplo, nombrada en el actual gobierno, mientras que el líder dice que no, y nosotros acá jalando aire, eso creó su conflicto. Eso es en tiempo presente. Ahora, era necesario explicar eso. Me refiero a por qué Leonel Fernández le rechazó la propuesta de cargos a Luis Abinader. Porque ahora usted puede entonces comprender la actitud de Leonel Fernández hacia Luis Abinader, más allá de, digamos, el verbatim de campaña. Y también puede entonces usted comprender la postura de Danilo Medina, de Hipólito y del mismo Luis Abinader. Que Leonel Fernández le dijese que no en aquel momento significaba que él entendía sí o sí que en el año 2024 se daba una de dos. O volvía al poder o se quedaba siendo de manera indiscutible la fuerza más importante en la oposición. Una de dos, El político dominicano nunca se retira. Y si no es gobierno, es oposición. Y si va a ser oposición, tiene que ser la primera. Yo veo eso con escepticismo. Ambas las veo como tal. Porque hay algo de cierto, alguito, en lo que dijo el ingeniero Ramón Alburquerque cuando planteó que el Leonel Fernández que convencía en el año 1996, año 2000 e incluso el 2004-2008, no es el mismo Leonel Fernández, en el sentido de que la gente, aunque ya no le entiende, aunque siga sin entenderle en muchas ocasiones, la gente hoy día puede consultar, la gente hoy día puede googlear, por así decir, y sobre la base del sentido común establecer si en efecto Leonel Fernández, cuando dijo tal cosa, habló algo sólido. Yo he dicho que los ataques del ingeniero Ramón Alburquerque a la esfera intelectual de Leonel me parecen exagerados, me parece innecesario cuestionar si es o no es un intelectual. No obstante, admito que tiene algo de razón cuando plantea ese tema de Internet y cuando plantea que en muchos tópicos Leonel Fernández no está actualizado. Eso, ahí voy de la mano con él. En lo otro, me parece una postura radical del ingeniero Ramón Alburquerque. Y digo todo esto porque de la mano de la falta de actualización va también la sobredimensión de su figura. Entiéndase, lo mismo que le lleva a lucir desactualizado en algunos temas es lo mismo que hace que él sobredimensione su peso político. Y que entienda que puede volver a llegar al palacio o que puede terminar siendo la segunda mayor fuerza política del país. Me la estoy jugando, porque puede ser que en los próximos 2 años Leonel Fernández se maneje de una manera tal que simplemente, como se dice en buen dominicano, me calle la boca, pero ya veremos. El 2024 está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cuántos votos finalmente va a sacar Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones puedes ganar diario. Son 3 numeritos, es el quemadito. El alotedón, puede hacerte rico. Se agarró a 2, pesos, y se agarró 3, 50 mil. Y si yo agarro los 4, 25 millones. Ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque él agarra 4, sí, el alotedón, combinando 3 numeritos. Hace el quemadito más.
lo te don. Julio César Valentín hace unas declaraciones totalmente apologéticas, totalmente, digamos, una especie de evangelio a Leonel Fernández, al Nuevo Diario. Lo hizo a Percio Maldonado, a Jaime Rincón y otros colegas. Habló del fuste, la finta intelectual de Leonel Fernández, y dijo que ningún otro político en República Dominicana tiene, o un expresidente en ejercicio tiene, digamos, un expresidente como tal en su condición, ejercicio es el presidente, tiene esa integridad intelectual de Leonel. Y como se dice, en buen dominicano, se fue en una. Entonces, yo me dije, wow, estas declaraciones de Julio César Valentín, un aparente reconocimiento público del peso intelectual de Leonel. Pero él sabe que ese es el punto débil de Leonel. Él sabe que si hay un aspecto a través del cual usted puede granjearse una empatía de Leonel, es precisamente a través del aspecto intelectual. En verdad existe afinidad entre ambos, y usted dirá, bueno, pero el estima, el aprecio que se tenga no habrá disminuido. Bueno, no habrá disminuido, pero de cara a una acción política en tiempo presente es necesario hacer ese tipo de declaraciones. ¿Y qué es lo que estoy viendo al vuelo aquí? Miren, Julio César Valentín, como buen maestro de la política, sabe perfectamente que Leonel Fernández necesita a un Abel Martínez diezmado. Porque ese Abel Martínez diezmado es el candidato del PLD que vendría a pedirle ayuda a Leonel. No es lo mismo usted sentarse en una mesa de negociaciones cuando se sabe explícitamente que es el otro el que necesita de usted. Yo no digo que al final del día se dé al revés. Ahora, Leonel procurará que sea él siendo el fuerte y en este caso Abel el débil. Yo no sé hasta qué punto Abel Martínez esté consciente de esto, de que el mismo Leonel es el primero en apostar a que su candidatura no crezca. Irónicamente, el mismo PRM también apuesta a dicha estrategia porque el PRM quiere un Abel Martínez que no le sume a Leonel. Parecería que ambas estrategias se aniquilan porque vienen de elementos que están en oposición. Me refiero al PRM o a Luis Abinader y a Leonel Fernández. Ambos quieren a un Abel Martínez disminuido, pero por distintas razones, porque ambos están en una posición del juego de interés totalmente distinta, aunque quieran lo mismo. Entonces, Julio César Valentín se dirá, bueno, Leonel está apostando a un Abel Martínez que no sea tan fuerte como para que lo opaque. Quizás Leonel quiere a un Abel Martínez un poco más fuerte de lo que lo quisiera ver el PRM, que lo quiere ver disminuido a su más mínima expresión. Pero ¿qué tal si el plan de Julio César Valentín es que esa alianza política se dé con él y no con Abel Martínez? ¿Qué tal si Julio César Valentín apuesta a que el gobierno tendrá éxito en su estrategia y logrará, o eso es la apuesta, disminuir a un punto tal al candidato Abel Martínez que de cara a hacer un movimiento fuerte, Leonel Fernández vea esa posibilidad en Julio César Valentín y su facción que se fue del PLD y no en Abel Martínez? Se necesita, para que esta estrategia se dé, que el gobierno tenga éxito. Porque el gobierno quiere a un Abel Martínez así, para que cuando se una con Leonel no haga diferencia. Pero Leonel Fernández quiere un Abel Martínez disminuido, pero lo quiere así, para que cuando se dé ese proceso de acuerdo, sea un elemento representativo. Pero ¿qué tal? Y si Julio César Valentín dice, el gobierno va a desinflar a Abel Martínez. Abel no va a crecer. Abel se va a quedar ahí. Entonces, ahí yo puedo actuar. En pocas palabras, lo que estoy viendo en estas declaraciones de Julio César Valentín es básicamente una señal
un mensaje a Leonel Fernández para que a la hora de la verdad, en el momento determinante, ¿no?, se dé un acuerdo político. Yo no sé qué le puede ofrecer Leonel Fernández a Julio César Valentín. En su momento se dijo que Valentín quería ser, o que aspiraba, no sé, a ser candidato vicepresidencial en la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver. Vamos a ver, porque aunque él me lo negó a mí, pero caramba, no sé, palabra de político. Él dijo que no, que él no quería la alcaldía de Santiago. Ahora, una cosa sí podemos tener por sentado y seguro. Todas las maniobras de Julio César Valentín van, digamos, orientadas a dañar, neutralizar, pulverizar todas las jugadas de Abel Martínez. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.